estamos acá. Una turista, a lo mejor es, ok, gracias Martelena, muy bien. Y aquí nos conectamos. Hola chicos, bienvenidos a su clase el día de hoy. Vamos a hacer unas galletas deliciosas. Y bueno, si ya estamos listos, díganme si ya estamos. Vamos a, aquí a girar la cámara, ya estamos. Y muy bien, díganme. Entonces, les platico, vamos a tener una clase súper deliciosa. Vamos a ver unas galletas súper rápidas para regalar en San Valentín. Están bien sencillas y recuerden que estas recetas van a quedar grabadas en el canal de YouTube Decorando Pasteles o en el TikTok de Decorando Pasteles también, ¿sale? Entonces, pues bueno, yo voy a ir grabando también TikTok, ya saben, a la vez. Entonces vamos a poner aquí lo que es una cajita de harina de chocolate, de esos de medio kilo, las que vienen. Ya me lo pongo aquí. Quedamos bien, ¿sí? Y vamos a ver. Yo utilicé de esta. Vamos a ver. Y ya que tengamos esto, pues déjenme poner aquí como que ahorita lo voy a poner porque la mantequilla la voy a querer como troceadita, ¿sale? Van a ser 200 gramos de mantequilla. Que la había medio troceado antes. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos hasta Guayaquil. ¿Ese es de TikTok o de Facebook? Este es de TikTok. Diario Naturista Sinaloa dice, gracias por ti, me salieron las donitas. ¡Ay, qué bueno! Oye, lo padre es que tengo aquí el micrófono. Bien a gusto. Cerquita. Para no cansarse. Así ya no estaría aquí, aquí. Poquito porque esto es como... A ver, siguen preguntando que qué vamos a hacer. Vamos a hacer unas galletas deliciosas de... tipo tortuga de chispas, que va a estar muy, muy buena la receta. Y aparte, lo rico de esto es que están súper rápidas. Entonces, como que no va a haber, pierde, no va a haber como de que no tengo para regalar. No, no, no. Tú sí vas a tener para regalar este San Valentín porque están en flash. Yo sé que como pasteleros profesionales, siempre andamos a la carrera con los detallitos y todo. Y a veces nos faltan los detallitos pues, para nuestra propia gente. Entonces, pues no, muchachos, no se puede pasar tan así, ¿sí? Así que estas háganlas, las van a tener muy rápidas y nadie se va a enterar que son de cajita, que es lo mejor. Nadie se va a enterar, nada más tú y yo, vamos a ver. Oigan, para los que no estén viendo, estoy utilizando este tipo de cajita, que es de harina de chocolate. Y la verdad es que está bien a gusto para trabajar, ¿sale? Aquí ya tengo, en este caso como es de una preparada, sí suavicé la mantequilla, ¿sale? ¿Cuál harina recomiendas? Digo, ¿cuál mantequilla recomiendas, perdón? Pues mantequilla que sea mantequilla, no margarina, ¿sí? Pero de la que sea, ¿verdad? Que sea sin sal. Estoy viendo la serie donde estuviste. Ah, sí, a ver qué quedó en ese tema. Vamos a poner 200 gramos de mantequilla suavizados. Sí, la de pasteleros contra el tiempo. Estuviste increíble, te admiré completamente. Ah, oh, muchas gracias. Fernanda Cabrera. Un saludote a Fernanda y muchos brillitos. Saludos azucarados. Sí. Chío Gómez, me encanta verlos. Muchos corazoncitos. Gracias, Chío. ¿Cuál cajita usaste? No la vi. La cajita es esta, miren. Ese tipo de cajita. Puede ser de la marca que ustedes quieran, pero son de cajitas de chocolate. Puede ser la de Devil's Food o chocolate suizo o esta de chocolate, la que quieran. ¿Sale? Ahí estamos. Y vamos a poner también aquí, bueno, voy a combinar un poquito la mantequilla. ¿Sale? Combinamos un poquito la mantequilla. Aquí vamos a estar. Es que ya saben que aquí al modo práctico, ¿verdad? Se combine. Y ahorita la vamos a combinar un poquito con las manos. Lo padre es que no vamos a necesitar de batidora ni nada de eso, muchachos. No, 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 no. Ahí estamos. Sí, este. Y vean qué padre se hace. Muy bien, ya que está así, medio combinada. Bien. Ya que está medio combinada. ¿Cómo ven nuestra practicidad de que estamos grabando TikTok y todo? A dos, ¿no? Cámaras. Es que saben que ahora hemos tenido mucha chancita de hacer cosas, entonces, pues aprovechando los momentos. Aprovechamos los momentos. Bueno, muchas gracias por seguir aquí esperándote, ¿verdad? Ay, sí. Y déjenme grabar esto. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, en Facebook. Perdóname. Saludos de hasta Villahermosa. Vamos a grabar este y vamos a poner un huevo bien checadito. Y también lo vamos a mezclar.
Entonces, los huevos siempre hay que checarlos desde un día, pues antes, ¿eh? O sea, desde un día antes. En un bowl. En un bolsito. Una mezcla un día antes. No, hombre, las quiero ver checando huevos un día antes. Ahí está. Saludos desde Estado de México. Un saludote hasta el Estado de México. Marta Ortiz, saludos de Monterrey. Un saludote, Marta. Vamos a raspar. Hola, voy llegando. ¿Qué preparas, Dani? Estamos preparando unas galletas de chocolate. Muy deliciosas. Diana Laura, ¿cuál es la diferencia de Devils al Chocolate Fudge? Pues, fíjate que la verdad, Diana, pues no sé. Esa la compré porque era la más barata, era la que estaba en oferta, pero pues la verdad es la que sea de chocolate. Me imagino que puedes haber más chocolatos, tal vez. Ahí está. Saludos desde Cris, saludos desde Venezuela. Y María del Rayo, saludos desde Colima, México. Colima. Colima. ¿Y Cris de dónde es? Cris desde Venezuela. De Venezuela, un saludo. Ariday desde Puerto Rico. Miren, ya está bien rápido. Tiene que quedar, esta tiene que quedar como suavecita, ¿sí? Y de aquí vamos a poner lo que es. Ahora sí, vean cómo queda esta mezcla bien, bien suavecita. Vamos a agregar lo que viene siendo una taza de chispas de chocolate. Opcional, ¿qué tanto le quieras poner? Y chequense mi moledor de nuez. Esto es lo mejor de la vida que se han encontrado. Nosotros siempre le pongo como un trapito. Ahí anda chocolatoso el trapito, pero bueno. Un trapito y de aquí van moliendo su nuez. La ponen por aquí, miren. La ponen, su nuececita, déjala así como nuececita por acá. Sí, ahí está en un lado de la cafetera. Y me lavo la mano. Y a ver, porque ya estamos en San Valentín. Y de hecho, yo estaba tentada a no hacer like porque dije, no, todo el mundo va a andar corriendo con lo de San Valentín. Entonces, díganme cómo ando. Aquí está, y me lo mueles y bien práctico. Esto lo consiguen en Prodora Gastronómica, ¿sí? Está en paz. Ya que está esto, chicos, ahora sí vamos a poner media taza de nuez o una taza, depende de qué tanto dinerillo le quieras meter, porque acuérdense que la nuez es de lo más caro en nuestros ingredientes, entonces depende de qué tanto le quieras invertir, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y esto lo vamos a mezclar también, y así están. Qué fácil, ¿no? Se me hace que está súper, súper fácil esta receta. ¿Tú cómo la viste? Muy fácil también y huele bien rico, ¿eh? Huele a chocolatito delicioso. O sea, a lo mejor les recomiendo pues esa cajita, ¿no? Que se ve como... Sí, la verdad, bueno. Sí. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta hasta ahorita. Muy bien. Ariday, saludos desde Puerto Rico. Mía, saludos desde Argentina. Vivian Gutiérrez, saludos desde Colombia. Puerto Rico, Argentina y Colombia. Ay, ya como la canción de... Miami me lo confirmó. Ok, hay que mezclarle bien. Parece así como nieve, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Preguntan. Van llegando más gente. Ay, estamos haciendo unas galletas. Las galletas más fáciles del mundo. O sea, se los juro que están facilísimas. Ya lo vieron los que estuvieron y nada más fue una cajita de harina de chocolate, cualquiera de su preferencia, un huevo y 200 gramos de mantequilla. ¿Sale? Entonces... bien facilito, lo combinas y ya le agregas lo que quieras. En este caso nosotros le agregamos pues chispas y nuez. Saludos desde Honduras, la admiro mucho. Saludos desde Paraguay. Vamos a darnos un rol por allá, desde Perú. Queremos, si estamos tentados. Panamá, Uruguay. Oigan, díganme también, pues un saludo hasta Panamá, hasta Uruguay. Queremos irnos hasta Panamá, que no podemos por ahí. Oiga, díganos qué les gusta más, los días de decoración o los días de receta. Yo siempre tengo esta duda. Los voy a agregar todos. Bueno, voy a poner unos en la parte de arriba. ¿Qué chispas usas? El que sean chispas semiamargas, ¿sale? Porque las de leche quedan muy, muy dulces, se me hace. Para mi gusto. Y eso que soy dulce. Pero bueno, vamos a vaciar un poco más de... Galletucas Enya, gracias por compartir la receta. Es que están preguntando qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Y Galletucas Enya, ahí nos compartió. Nos los actualizó. Déjenme ver este. Y mientras estamos en live.
galletas. Bueno, le pongo como 2 scoops. Porque este scoop está más chiquito, ¿sabes? Saludos desde Madrid. ¿No se agregan líquidos? No, no, en este caso no. No, pues en las galletas normalmente no agregamos nosotros. Como... Una pregunta, ¿la mantequilla sin sal? Sí, la mantequilla sin sal. Que si puedes repetir rápido la receta, por favor. Claro, chicos, ahorita para los que se acaban de conectar, déjenme nada más, termino estas para llevármelas al conge. Sí, Denise, la nuez y las chispas de chocolate son opcionales. Y ahí le puedes agregar tú lo que gustes. ¿Qué te antojaría, Denise? ¿Qué te antojaría? Igual algún que, pues cacahuate puede ser, arándano. Ajá. No, algunas, ¿cómo se llama? Lo que le pones al yogurt. Le voy a poner unas chispitas arriba para que te queden más bonitas cuando las horneas. Más chispientas. De lo mismo que tenía en la taza, le agregué todo. Tenemos que le pones al yogurt granola. ¿Granola? ¿No? Granola. ¿No se le podrá agregar granola? Sí, se le puede agregar todo lo que quieras. Justo si desees. Almendras, pasas, mira, aquí nos están dando semillas o granola. Ah. Ya me la van a hacer healthy, muchachos. ¡Ah! Fruta seca, mira, de volada empezaron a dar opciones, qué chido. Esto nos lo vamos a llevar al congelador, ¿sale? Entonces al congelador mientras hacemos las otras recetas. Ya estamos con esta, les repito rápidamente, me gusta que estén dando opciones porque eso nos sirve a todos. Ya me dijeron ahí que si las pasas, que si la granola. Almendras, arándanos, semillas. O sea, andan con todo, entonces me da mucho gusto. Y pueden utilizar, acuérdense que es una cajita de harina preparada, la de su preferencia, 200 gramos de mantequilla que pusimos suavizados junto con un huevo, lo mezclamos todo, ya quedó la mezcla así como medio, ya la vieron, como pastosita, y ya que quede aquí, me entiendo pastosita, pero no se pega en los dedos, si se fija. Ya que quede así, le van a poner ustedes lo que quieran. Ya me dijeron muchos ingredientes, yo en este caso le puse chispas y nuez, y después al final le voy a poner dulce de leche. Si quieren al centro le pueden poner dulce de leche y todo para que cuando las partan como que estén así. Trae antojo hacer uno con esta. Sí. Se me olvidó. ¿Lo hacemos? Okay. Sí, si quieres. Pues hacemos una, porque no sé cómo andemos de tiempo. Bueno, no, yo creo que porque esas van a estar luego más refrigeradas o el relleno. Pero bueno, si no lo pongo rayadito, ¿sí? Vamos a llevárnoslas estas y las otras que ya tengan más tiempo si les pongo el dulce de leche. Sí, Eli, sin leche ni aceite. Ay, ay. ¿Y cuánto tiempo en el congelador? Y nos vamos a llevar al congelador mínimo 20 minutos. Vamos a llevárnoslas. Y para los que van llegando, el video va a quedar guardado en Facebook. Por si las quieren hacer, pueden ir a Facebook y pues ahí pueden encontrar el video. Y en unos cuantos días lo vamos a subir a YouTube completito con la receta para que la puedan hacer en sus casas. Entonces, receta 1 ya quedó. Vamos con la receta número 2. Saludos desde Polonia. ¡Ay, caray! ¡Válgame! Polonia. ¿Desde Polonia? ¿Cómo que Polonia? ¿Dónde andas? Sí, de Carol. ¡Ay, Carol! ¿A cuántos grados están allá? Sí, aquí estamos con frío. No, está 7 grados, muchachos. Es que nos sorprendió. Es que aquí la laguna, donde yo vivo que estoy bien, nunca se sabe. No es predecible esto, ¿sale? Entonces díganme cómo van, qué dudas tienen, a ver ¿A cuánto tiempo y grado se cocina? No, ahorita no nos vamos a hornear, nos vamos a ir a refrigerar. Y en horneado son 11.22, pero bueno, más o menos para yo ir con eso. En el horno nos vamos a llevar a 180 por aproximadamente unos 15 minutitos. No las puso tanto, ¿sale? Entonces 15 minutitos, ahí va a quedar. Saludos desde Panamá. Tengo prendido el horno, lo voy a bajar. Hasta Panamá, un saludo. De Ibi. ¿Ibi? Ibi. Ah, Ibi, muy bien. ¿Para qué se meten al congelador? Al congelador se meten para que estén más firmes porque queda muy suavecita la galleta. Entonces, este tipo de galletas, si yo me la llevo inmediatamente a hornear, que sí puede ser, es una opción, van a quedar como las de tipo Subway, que son planitas derretidas. Entonces, pues hay opciones. A mí me gusta que queden más como chunky, más así. Pero ustedes lo deciden, ¿eh? Pero si quieren de una vez o no tienen tiempo, háganlo así. Vamos a poner yo voy a poner un huevo y medio, ¿sale? Entonces, primero que nada, checamos un huevo. Corta mis huevos, ya andan
Alifer, saludos desde Colombia. Miguel, saludos desde Oaxaca. Saludos, Miguel y Alide. Alide, muy bien. Y este, pues yo lo pongo así. Alifer. Alifer. Este, de hecho, les dirá para qué lo usan. Porque yo no sé, de hecho, para qué lo usan. Esto se, hagan de cuenta que la cáscara del huevo se muele y lo puedes usar como abono para las plantas de maceta. Mm-hmm. ¿Sí? Para que no nada más la desperdicies, ya juntas bastante, la mueles o sola o la puedes moler con arroz y le sirve como alimento para las plantas. Mm. Es que Rich es el señor de las plantas. De rato les vamos a enseñar nuestra terracita. Ahí tenemos ahí bastantitas plantas para que la vean. Si mi horno es eléctrico, ¿es al mismo tiempo? El horno eléctrico, sí, fíjate que de hecho hice una en la cocina de TikTok que me invitaron, tiene el horno eléctrico. Y también muy quedaron bien, muy buenas, muy ¿verdad? Buenas, ¿eh? Muy bien, pues ya estamos. Oiga, vamos a la siguiente receta. Y sí, como les dijo Richo, pues los ingredientes y todo lo que se pueda reciclar, reutilizar, hay que reutilizarlo. De hecho, hay algo que les quería decir, que yo tenemos también un bote donde, déjenme ver si te puedo mostrar por acá. Sí, donde ponemos todo lo de cartón, lo de plástico. Plástico y todo ahí. Para que, pues, también la gente se le facilite un poquito más, tomarlo y reciclarlo, ¿verdad? Y no estén ahí batallando. Bueno, yo voy a cerrar un poquito la cámara del TikTok. La voy a dejar aquí estática porque luego se ven las rayas de la luz. Ah, ¿está lindo? Sí, esas lámparas como que... No ayudan en eso. Ok. Pues se han cerrado porque en Facebook no se ve, fíjate, nada en TikTok. A ver, díganos si se ven en TikTok. Pregunta, ¿los besitos de nuez y galletas de canela con azúcar pueden ser con margarina? De hecho, sí puede ser con margarina, pero el sabor cambia. O sea, tú siempre puedes sustituir mantequilla por margarina, pero no va a quedar el mismo sabor. Entonces, es decisión de ustedes, pero sí pueden hacerlo. Queda más firme la masa. Ahora, vamos a la siguiente receta, chicos. Vamos a necesitar una cajita de estas. Yo voy a elegir esta que es de sabor limón, pero porque a mí me gusta ese sabor. Pero si no, puede ser cajita de sabor vainilla, la que quieran. Miren, yo para que vean, utilicé esta que dice sabor limón. Pues, espérenme. Ahí está, esta es de marca Duncan Hines, pero pues es así, dice ahí pastel para sabor limón, ¿sale? Entonces esta, ahí está, es que no tenemos uso de ninguna marca. Entonces, ahorita no andamos promocionando. Que si no pones publicidad, no sé qué. Que nos patrocinen, que nos patrocinen. Entonces vamos a poner aquí lo que es nuestra mezcla, pero se me hace que esta vez voy a poner un poquito de mantequilla también a suavizar, ¿sale? Es una barrita de mantequilla. Pregunta Merali Repostería de Guadalajara. ¿En dónde puedo encontrar el postre saludable? Creo que era un brownie. El que hiciste con Brembita, ¿no? Yo creo. Sí. Ay. Nunca lo subimos. Lo subimos. Lo subo hoy en la tarde. Se me hace que no lo subí. No, mi amor. Voy a subir. Hoy mismo se sube. Mil gracias, Merali, por recordarnos. La semana pasada estoy con el ejercicio. Yo también sigo, pero chicos, estoy batallando de sobremanera. Toda la cansada. Ay, no. Saludos a tu mal de Hanna. Hanna, un saludote. Ya se me vio que va a ser, ¿verdad? A la mantequilla. La mantequilla. Sí. Muy bien. Saludos desde Ecuador, de Sweet Sugar. Un saludo desde Sweet Sugar. Fíjense, ¿no? Quiero los ingredientes. Déjenme también lo aquí. Uh-huh. Pregunta que cuando la estufa tiene numeración, el número 5, ¿qué temperatura es aproximadamente? Yo tengo numeración y el número 5 viene siendo la más alta, ¿sí? O sea, viene siendo como unos 250, 300, la más alta, ¿sale? Deja poner acá. Uh-huh. Esta receta está súper rápida, nada, necesitas una cajita de harina sabor vainilla, una barrita de mantequilla, un huevo, bueno, huevo y medio, porque es un huevo más medio, con eso, vamos a hacerlo. Entonces está bien sencillota, ¿sale? Y vamos a poner la mantequilla, pero, bueno, no se me vaya. Acá. Vamos a llevarla al micro, pero pues la voy a llevar en pedacitos para que esté más fácil. Sí, es una barrita. Que pues normalmente en México las barritas son de 90 gramos. Si le pones 100 gramos de mantequilla, está bien también. Dice Patona 21, la voy a seguir para esperar la receta del brownie. Muy bien. Nati, saludos desde Guatemala. Un saludo que hasta Guatemala. A Guatemala, si estamos, les digo que queremos ver qué mes es el más bonito para visitar Guatemala, díganos cuál es el más bonito. ¿Cuál mantequilla recomiendas?
Mantequilla que sea mantequilla. En este caso estoy usando una que se llama Lala. En la pasada utilicé de la Gloria. Y la que tengan a la mano. Miren, por eso utilicé esta. Y es sin sal. Si se fijan, ahí dice sin sal. Luz. Saludos desde Atlanta, Noelia, saludos de su ciudad Juárez. Un saludote, Noelia Luz. ¿Cómo se divide el huevo y medio? Otra vez. Oh. Ahorita te voy a enseñar este gran truco. Vamos a llevárnosla a suavizar un poquito la mantequilla, ¿sale? Sí, Karina, la receta va a quedar grabada y la vamos a subir a Facebook y a YouTube. En YouTube, chicos, vayan a suscribirse, les agradecemos bastante porque en YouTube también tenemos una comunidad bien bonita. Se suben videos cada semana y justo ahora, porque pues ya ven que nos hackearon, pero ya estamos bien, ya estamos recuperándonos, entonces es Decorando Pasteles. El que ya esté suscrito, díganme para echarle una porra por aquí. Ahí está. Entonces, suavizamos la mantequilla y la agregamos. Lo que son 100 gramos o una barrita. Entonces vamos a ponerla aquí. Lonchería Winnie, saludos desde Puerto Vallarta. Luz de Luna, saludos de Guadalajara, Jalisco. Un saludote. Puerto Ahorita. Vallarta, ya te están una amiga anda por allá. Ay, qué rico. Queremos ir a Puerto Vallarta. Fuga, 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 fuga. Vámonos. Cheli, saludos desde Empalme, Sonora. Sara HM, ¿de dónde son? ¿De dónde somos, Dani? De Torreón, Coahuila. ¡Iñor! De acá del norte. Estaba esperando a que dijeras eso para decirlo. Es que mucho le encanta hacerle decir, Iñor. Ahí está. Miren, se suaviza la mantequilla. Aquí el chiste es meterle en tu brazo pastelero todo lo que da. Lo suavizamos. Y aquí está. ¿Puedes dejar un celular acá para que...? Ani Villalobos ya agregó a YouTube. ¡Ey! ¡Woo! ¿Puedes dejarme un celular este tipo para mí? Sí. Espérame, déjame nada más. A ver, yo les digo cómo se ve. Ahí estamos. Sí, sí me ven. Muy bien. Ahí mero, ¿verdad? Ajá. Ahí estamos. Muy bien. ¿Listos? Ajá. Y suavizamos la mantequilla. Vean qué suavecita quedó. Bien, vean. Si la están viendo ahí, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve súper bien. Ya que está así, vamos a integrar aquí un huevo que va completito. De ahí les va la medio huevo. Medio huevo. Checamos siempre el huevo, importante. Ahí va, listos. Ahí va la opción del medio huevo, ¿eh? Con ayuda de un tenedor vamos a mezclar nuestro huevito. Cuando les encargue el medio huevo las recetas, así es. ¿Sale? ¿Ya le grabaste? Uy, que si iremos a la feria de San Marcos, estaría genial, ¿eh? Ay, ¿cuándo? ¿Para cuándo es, Vane? Sí, grabaste. Sí. Ya, así mezclamos el huevito, que hacemos mucho brazo pastelero, ya saben. Ok, y aquí llegó el momento, vamos a agregar medio huevito, y vean qué fácil. ¡Wow! No se lo esperaban, ¿eh? Sí. Nadie se esperaba eso. Y ya si ni no, yo. Este huevito ya lo hacen propio, yo tengo mi coquita, se va mi coquita, o yo, y si no, pues ya más delante, pues otra comida. Para otro pastel. O a lo mejor lo usan, si en un lugar donde está haciendo mucho frío, muy seco, probablemente lo vayan a utilizar, ¿sí? Y vamos a poner aquí. Y mezclamos. Sí. Mari Andara, hola, saludos. Me encanta tu actitud y el amor como haces tu trabajo. Mari, muchas gracias. Y qué bueno. El chiste es ponerle como que esa alegría, ese sazoncillo. Vamos a poner eso aquí Para alegrarnos, no sé cómo anden ya con las semanas, si están haciendo pedidos para San Valentín, si no, les platiqué ahí una anécdota donde les dije que pues a mí una vez no me fue lo mejor, yo me preparé el 100% y ahora que no. Y a veces veo muchos pasajeros que ponen que es su semana más fuerte, que es la de más pedidos, que es todo.
aprovechen las redes ahorita, todo lo que está en Nuevo Metro, pues no haya tanta red como ahora. Entonces, ustedes por todos lados publíquense, aprovechen. Vamos a poner aquí. Y ahora sí, vamos a poner nuestra harina. Toda la bolsita. La feria comienza el 12 de abril, aquí los esperamos. ¡Ándale! ¡Chis! ¡Qué padre! Pos iremos. Ni modo, vámonos. Ya dijo Vani. Consulta, ¿sustituyeron el aceite por mantequilla? Estamos haciendo ahorita lo que viene siendo como unas galletitas, ¿sabes? Sí, no es la receta como la que viene en la cajita. Esta es otra receta mucho más fácil, de hecho. Con menos ingrediente y pues para galleta, no es para el pancito, ¿verdad? Exacto. Y yo aquí, esta es una galleta diferente a la otra que hicimos. Y esta, chicos, lo que sí ando viendo es que voy a ver si necesito más o no del otro huevito. Pero bueno, ahí está. Y esto yo lo voy a trabajar manualmente porque no es como la otra, que estaba más suavecita. Más suavecita. Para los que están preguntando, sí, la receta va a quedar grabada en Facebook y en YouTube para que en estos días nos sigan y ahí vamos a subir la receta completa. Y terminamos de amasar con la mano. Y aquí, chicos, se me faltó agarrar el ingrediente de la harina extra. Hachis. Era esta, chicos, espérenme, porque me faltó un ingrediente. Un ingrediente que era necesario. Espérenme. Aquí me ha ayudado Rich, ¿por qué? Porque ya te embarraste la manilla. Espérame. O por eso siempre tengan una mano que se haga con su cinta. Espérame, tengo aquí. Aquí está. Ándale, ¿cómo que no? Aquí miren con todo. Vamos con todo. ¿Ahí mero? Ahí está, vamos a ver con esta. Yo normalmente le pongo 3/4 de taza, pero vamos a ver qué tal. Con esta mezcla de... pero ¿cómo era? A ver, te ayudo yo. Agregamos media taza de harina. La vamos a poner aquí y recuerda batir... ponemos media taza de harina y recuerda batir con una mano y la otra mano tenerla limpia para cualquier cosa. Entonces vamos a ir batiendo. Porque esta quiero que quede más. Rosy Martínez, primera vez que te veo y ya me gustó. Saludos y felicidades. Gracias. Bienvenida, Rosy. Oigan, qué padre. A nuestra familia Pastelovers. Sí, a nosotros les digo Pastelovers porque la verdad somos amantes de la pastelería. Ahora nos encanta. Así es. A mí me encanta también lo dulce. Luego me llama mucho la atención cuando me dicen que no les gusta comer pasteles y yo. ¿Qué? ¿Estás bien? No. ¿Qué? Pero sí pasa, ¿no? A veces. Hay gente que se fastidia ya del olor, el sol, por tanto que hacen. Pero cuando pase eso, pónganse a hacer otras recetas, ¿eh? Harina, huevo, mantequilla, media taza de harina, ¿qué me falta? Empezar a hacerlas. ¡Ya! Sí, ya, empezar a hacerlas ya. Vean, siento que es un color así como amarillito, muy bonito. Es que como que trae su colorante, ¿no? Sí, su colorante para que le dé el toque de limón. Marta Vega, nueva seguidora y se ve espectacular. ¡Bienvenida, Marta! Gracias, Marta. Y ahora sí, ya que está en este punto, le voy a poner la otra media taza de harina para ponerla aquí. Me va a ayudar nuevamente el Richo. Preguntan que si es el yellow cake. Ajá, yellow cake de vainilla o de limón. A mí me gusta la de limón porque huele rico. Voy a experimentarlo, ¿eh? Ah, sí huele rico. Voy a experimentarla porque la de limón, si nos vamos a ver qué tal, a mí me gusta mucho el saborcito de limón, le pueden agregar ralladura de limón también. Mira, Janet Solís dice, yo vendo postres y no como. Janet, ¿cómo? Es que es eso, ¿no, Janet? Yo creo que te aburres de comer lo mismo. ¿Me vas a ayudarme a grabar también una vez con este? Ajá, 3, 2. Ponemos la otra media taza de harina. Yo la pongo así en tanto, chicos, porque si no sale volando toda nuestra harina, ¿eh? Y entonces no me gusta, por eso la hago así. Pero yo, ustedes van a decir eso. Esto ya los quiero hacer otro tipo de galleta, es diferente a la que tenemos en el congelador. La del conge ya vimos que es tipo pues americana, ¿verdad? Entonces esta va a ser diferente. ¿Cómo le hago para que no se me corte el chocolate cuando le echo colorante? Hay que primero poner una cucharadita, derrites manteca, puede ser manteca vegetal o manteca de cacao, le pones tu colorante en el licuagel
Y ya con eso lo combinas bien y lo agregas a tu chocolate derretido. Pero si queda espeso, si quieres que te quede líquido, como siempre, agrégale mejor matizador en polvo. El matizador, los matizadores que utilizas para las flores, los pasas por un colador y quedan perfectos tus colores de chocolate. Miren qué bonita está viendo. ¿Qué esencia podemos agregar? Abril Manzana de acá de Facebook. Saludos, Abril. Uy, pues si es sabor de vainilla la cajita, le puedes agregar la esencia que tú quieras, la que se te ocurra, que tú creas que sepa bueno. Miren. Gris Flores de Facebook, ¿qué receta es? Gris, es una receta de galletitas bien rápida que va a ser como para... Ahorita van a ver que vamos a hacer como unos niditos de mermelada. Muy deliciosos. De sabor limón. Yo lo puse de sabor limón. Si tú no tienes la sabor limón y tienes la cajita de versión vainilla, le puedes agregar ralladura de limón también y va a quedarte bien rico. Es que a mí me gusta mucho el sabor limón. Pero ya ustedes, de hecho justo, ahora les puse unas actividades a mis alumnas de los diplomados que iniciamos de CECUC. Que por cierto, si alguien todavía quiere entrar, todavía pueden acceder. Entonces, todavía hay lugares disponibles y también va a haber talleres en línea. Por ejemplo, ya en Puerta tenemos el de galletas. Decoradas. El de galletas decoradas que están, aparte de que están riquísimas, están bien bonitas y son para cualquier ocasión. Así de que si tienen dudas, ahí vayan a CECUCMX en alguna de nuestras redes. Ahorita les paso el teléfono, de hecho, el teléfono tenemos ahí y se los comparto. Va. Vean, qué bonita color. Estoy limpiando todo lo que se pueda del bowl. Todo para que quede. Oigan, esta estaba pensando si la pintábamos de... Justo están pidiendo información de los cursos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Estoy viendo si la pintamos como rosita, rojo, pero no sé. ¿Tú qué opinas? Pues amarillita se ve padre. Se ve muy padre el color amarillo. Sí, pero para San Valentín. Ah, bueno. Es que, bueno, voy a ver qué es lo que queda así como... Voy a ver. Ya está. Esto ya quedó. Y vean qué buena quedó la masa, chicos. Esta sí quedó como para hacer bolitas. Que es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, ya está esta parte y vamos a limpiar. Ya saben que siempre tenemos la regla del haciendo y... Recogiendo, porque si no, luego todos vamos a tiradero y luego ya nos gusta hacer pasteles y luego... No, muchachos, hay que ser ordenados, ¿saben? Entonces vamos a nada en TikTok, ahorita grabo cómo quedó la receta. Espérenme. Limpiamos. Y díganme si tienen dudas hasta aquí, díganme cómo andamos, díganme, porque yo sé que a veces pasa que pues tenemos alguna dudita de algo que no entendemos o quieren que repitamos la receta, ahora se la repetimos para que vean cómo quedó, ¿sí? Están pidiendo número, ¿cuál? Es ese, ¿sí? Pero ponlo desde, si quieres pon el número desde contactos y se los pones ahí para que se vea. Pues igual se los digo, ¿no? Se los paso. Sí, a ver, todos listos los que quieren informes sobre los cursos y talleres de la escuela de Dani, que es CECUC. Les voy a pasar el número de contacto. Estén listos con lápiz y papel para anotar. Ya están todos listos para anotar. El número es 87 13 08 83 26. Ahí va otra vez el número. Para todos los que quieren informes de la Escuela de Dani para los cursos y talleres diplomados e intensivos, es el 8713-088326. Exacto. ¿Va? A ver. Muy bien, chequen ahí la mesa. Ahora presenciamos todos los imanes. Ahí va otra vez el número. Ándale, muy bien, 8713-088326. Muchísimas gracias, Mac y Pasteles Tani, por anotar el número aquí para los que tengan duda. Sí. Muchísimas gracias acá en Facebook, Coquis. Están geniales los cursos, la verdad, no es por nada, están a muy buen precio y las maestras están súper, súper recomendadas por Dani y de primer nivel. Ay, sí, la verdad, van a pasársela muy bien. Déjenme grabar este. Y hasta que te quede una masa así de súper moldeable, la puedes hacer bolita o la puedes extender, está perfecta. Mira, mil gracias a Galletucas Enya porque está compartiendo la receta para las que van entrando, la vayan anotando. Ah, gracias. Sí, mil gracias, Galletucas Enya. Voy a hacer la prueba primero como sé porque no quiero luego errar.
Que vaya a agarrar otro color, ¿verdad? Sí, no vaya a ser. Porque sí trae bastante ya colorante ya la mezcla. Igual hasta puede ser así como que galletitas mitad amarilla y mitad rosita. Es que quería hacer eso, mitad y mitad. Sí, estaría padre. Pero déjenme. Moni, nueva seguidora, saludos. Moni. Silpico. Sí, tenemos cursos en línea. De hecho, ahorita por lo pronto, sí, todos los cursos son en línea. Los talleres también son en línea. Ahí en la página de Secook, pueden encontrarte la información. También en las historias de Dani. Ya tenemos ahí en una historia, un taller de galletas que va a estar genial. Y ahí tienen los números de contacto también. ¿Saben qué voy a hacer? La prorrojita, mitad rojita. Ahorita vamos a hacer dos tipos, ¿sabes? Ahí estamos. Porque para el rojo ya saben que la base. Nancy Norelki, hola de Venezuela. Saludote hasta Venezuela, muchachos. Me voy a poner rojo, ¿saben? Voy a hacer unas combinaciones. Bueno, déjenme checar cómo van nada más las galletas del comprador. Sí, ¿ya cuánto tiempo irán? A ver. Pues ya, 11:44. A ver. Sacamos las galletas del comprador. Vean, ya están bien, bien finas. Ok, chequenlas, chicos. Ya están súper firmes. Y ahora sí, ya me las voy a llevar a hornear. Ahora sí, vamos a llevárnoslas para que estén rapidísimas. Dale. Hola Mag, ya chequé la página y solo me aparecen 3 diplomados. Con esos, si puedes ir al Instagram, el Instagram sí está 100% actualizado, tanto las historias como los informes. Y igual si puedes preguntar ahí por el teléfono que les pasamos, ahí también te van a dar toda la información de los cursos que están ya por empezar, precios, mensualidades, inscripciones y todo, y lo que contiene cada curso o taller, porque es diferente el diplomado del taller. Exactamente. Entonces, miren, mientras se hornean las otras, yo aquí voy a poner otro estilo de galletita. Así es, Salvador. Tenemos ahorita todos los cursos, los tenemos en línea. Y también talleres rápidos de un día en línea. Como ven a Richo, anda con todo. No, miren. Antonieta González. Ay, el Instagram es secookmx. Siempre les digo, incluyendo a su familia en lo que puedan porque oigan ese apoyo. Extraño tener a mi equipo de Secook. Ahorita no tenemos estudio, chicos, porque andamos en remodelaciones. Luego les tenemos ahí una sorpresa. Entonces, por eso ahora estamos desde acá. Pero con mucho gusto, pues ya saben, les abrimos aquí las puertas de nuestra casa. Y pues bueno, aquí estamos amasando esta galletita. Miren, ya quedó bien roja. Qué bonita. Como trae la base amarilla, pues no se batalla. Pregunten a qué temperatura el horno. Ah, la temperatura de unos 180 grados. Y debe estar al 280, 190 para que se cosan rápido. Ahorita a ver si les asomo ahí para que vean. Vamos a lavar las manos. Vero Díaz, yo ya empecé mi primer diplomado en línea con Secook y estoy muy emocionada. Vero, un saludote, muchas gracias. Qué bueno, Vero, ¿cuál entraste? A ver, platícame. La verdad no es por nada, pero se la pasan súper bien en los diplomados. O sea, además de aprender, conocen más gente de otros lugares y hacen comunidad. Y hacen comunidad, así es. Coloreé una parte de nuestra masa con un color rojo, lo amasé hasta quedar así. Y lo que vamos a hacer, chicos, es que ya que esté esta, vamos a hacer como unos tubitos. Me falta. Oye, aquí no tengo tapetes de silicona. No, eso no. Creo que sí, amor, pero no sé en dónde. Habrá que buscarlos. Oigan, es que luego no estamos aquí en la casa. No sé eso. Por fin puedes repetir la receta de las de chocolate, Sandra. Está arriba, fíjate, en los comentarios la puedes encontrar arriba. Sí, ahorita no, la van a seguir aquí compartiendo. Y hoy la vamos a subir a TikTok, Sandra, sí. Pero está bien facilita porque nada, serán una cajita de harina de chocolate, 200 gramos de mantequilla, un huevo y listo. Sale. Lara Lorencita, hola, soy nueva, disculpe, ¿sabrá cómo hacer un pan vegano?
Anda, fíjate que sí te la debo. No me he metido mucho al mundo vegano. Igual y más adelante podríamos subir alguna recetita de, sí, de pan vegano. Ahorita no les quiero echar mentiras. Gracias, Galletuca. Ahí está la receta. Ah, ¿la escribí? Escrita, sí. Muy bien. Muchas gracias, Galletucas. En ya. Vamos a hacer unas... Miren cómo estamos haciendo unas tiritas con la masa. Haz que la roja como que... hay que... Quería hacer como unos corazoncitos en mi mente. Pero siento que no va a quedar tan bonito. Voy a ver qué hago. Si corazoncitos así o acá, porque esta no me está gustando. Muchachos, esperen. Déjenme limpio este. Este me echo por otro. Si no, hacemos la opción... La primera opción, que era lo que iba a hacer, que era este, ¿sí? Vamos a hacer unos... Pueden ser como galletas de cortador también esto, pero pueden hacer unas bolitas. Pregunta, ¿por qué me quedan duros mis roles? Anda, en el hornear, agrégale tantita leche, como cada... faltando 5 minutos antes de salir, para que se humedezcan y te queden suavecitos. Miren, pueden hacerle con su dedito una marca así y otra marca así, como para hacer el huequito del corazón. Y que queden así, ¿sale? Entonces, vamos a hacerle así, de esta manera. Y así queda. Chequen cómo quedó. Y ahí va a ir un rellenito y ya vas a formar el corazón. Uh-huh. Así ya quedó. Así yo creo que me acuerdo, voy a hacer así como era principalmente la idea. Se ven bonitas, sí, se ven bonitas. Hacemos unas rojas y otras. Y queden bonitas. Entonces, déjenme hago bolitas para no cambiar, ¿verdad? Rocío Marrero, ¿por qué mis donitas de chocolate sudan? No sé, Rocío, estás haciendo mi receta. Porque tengo una receta buenísima que no sé si recuerdo si nada está en TikTok o está también en YouTube. No lo recuerdo bien, fíjense. Pero tengo ahí varias recetitas. Entonces, a ver, ahí te va. Ahí tengo una pregunta así. A ver. A ver. A mí se hizo buena. Chef, ¿por qué en Estados Unidos la repostería no sabe igual que en México? Bueno, sí. De acuerdo a cada país, ¿eh? O sea, nunca va a ser igual tampoco los que se conectan desde Venezuela, Panamá, de Polonia. Entonces cada una siempre va a ser muy diferente. Ahora sí que varía mucho y la misma calidad, es más, la mantequilla, o sea, la voy a poner así, no le dan el mismo alimento a la vaca de aquí que a la vaca de allá, ¿sí me explico? Entonces todo eso hace que sepa diferente. Y aparte, por país también pasa que hay países que les gusta, por ejemplo, al americano le gusta todo muy, muy dulce, utilizan mucho azúcar glass, todo eso, entonces todo eso, pues sí, sí cambia, ¿sabes? Todo eso tiene que ver. Aquí sigo haciendo mis bolitas, que no van a estar tan chiquitas, porque si no, me gusta mucho, ¿sabes? A ver, ¿qué estará fallando? Hice tus galletas de mantequilla y salen sin forma del horno, ¿por? ¿Cuál de esas usaste? Porque tengo muchas, a ver, dime. Las que son de cortador hay que llevarlas a refrigerar y todo. Entonces vamos a poner esto. Todo. Es que siempre hay que checar bien. A veces pasa, chicos, que usamos margarinas trasuntables en lugar de las mantequillas. Como que son muchos detalles. Vamos a ver. Mari, estamos en México. Estamos en Torreón, Coahuila, México. Exacto. Aquí está. Y voy a hacer unas rojas. Es que se pueden hacer muchas cosas, pueden marmolear estas galletas, pueden hacer, pero ahorita ni cortador de corazón tengo, muchachos. Así hacíamos cosas diferentes. Pero pues así pasa, así pasa. Estas son como galletitas red velvet. Oigan, ya ni marqué tiempo del horno de las otras. Pero esta queda muy bien para el cortador, ¿eh? De hecho, ya se anda cansando. Ya lo No, 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 todavía no. La cámara está pesada, misters. Ahí está. Estamos. ¿En cuánto están los cursos y a qué horas los hacen? Rosario Pineda. Ahí te vamos a pasar otra vez el número de información, Rosario, para que pidas todos los informes necesarios por ahí, ¿va? ¡Qué hermosas! Quiero que vengan a ver estas galletas que estén súper bonitas. No sé si puedan asomarse, Richo, por ahí. Mira, déjenme pongo esto. Vean qué bonitas se ven nuestras galletas. Voy a poner por aquí para que las vean. Ya van bien lindas. Y vean qué rápido con harina preparada. Está súper fácil.
Y tengo estas. Miren, en los dos. Los pongo ahí, sí, son las que vimos. Y la verdad está súper facilito y súper sencillito. ¡Jorge! Estamos haciendo una receta de galletas súper fácil. Es de cajita, pero tipo chonky. Entonces, así. Muy buena tarde, saludos desde... ¡Ay! ¿Qué dice las recetas? Muy bien. Saludos de Morelia, Michoacán. Saludotes. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo levantar mi negocio? Dice pulque de guayaba. A ver, voy a decirles ahí. Primero... Yo siempre les recomiendo, déjenme poner por acá lo que estamos. Sí, primero te recomiendo mucho, mucho, mucho enfocarte en los productos que son tus productos más vendidos. Y que de ahí digas, elijas tres y luego quiten los que ya no para que tengas menos gasto en compra de ingredientes y que te enfoques en meterle más publicidad a esos tipos de productos y puedas vender más. Entonces sería como mi consejo para levantar ahí tu negocio, porque sí pasa, ¿no? Me están preguntando por acá, y sí pasa muchas veces que decimos, chin, el negocio pues a veces tiene como un detalle o no va como esperaba. Entonces a todos nos pasa, chicos, y hay que aprender a cambiar pues las redes, ¿salen? Entonces voy a girar aquí la cámara. Muy bien, ya tenemos este. Y pues bueno, chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen que...? Ah, pues ya sé, con una charola de las de... Voy a probar. Espero que sirva mi consejo, pulque de guayaba, por ahí. Vamos a poner estas. Y voy a poner esto. Porque en casa de herrero... Cuchillo de palo. Vamos a volver a dar los números de informes para los cursos, porque los están pidiendo muchísimo. Sí, es que yo digo que lo pongas aquí. Mira, déjame poner. Así es, Galletuca, muchas gracias. Las redes son Dani Orsan, Decorando Pasteles y Secook MX. Ay, no. No sé cómo lo tienes aquí el contacto. Sí, como Alan. ¿Es ese? Uh-huh. Ah, pero no se puede hacer el número en grande. No. Ay, pensé que se podía. No, no se puede. Por eso lo estoy diciendo. Si quieres, pónmelo aquí en un ladito y lo menciono. Sí. Ahí les doy el curso. Listos con pluma y papel para anotar el número de información para los cursos, talleres y diplomados de Secook. Es el 8713-088326. Va otra vez, 8713-088326. Ahí pueden llamar ahorita en este instante, les van a contestar. Y por ahí les van a dar toda la información que necesitan de todos los cursos y talleres que tenemos en línea. Llame ya. Llame ya. Ahí están las galletas. Ya, porque luego se empiezan a pasar y queremos que te dejen suavecitas del centro. Ahí está. Uy, qué ricas. Wow, se ven deliciosas y huelen deliciosas. Uh-huh. ¿Pueden repetir las páginas, por favor? Claro. Las páginas y redes de Dani son Dani Orsan, Decorando Pasteles y Secook MX. La escuela Secook MX, ¿saben? Vean. Sacan del horno, aunque todavía se ven así como suavecitas. Tú confías, sácalas así, porque de todas maneras vas a ver que ahorita que enfríen quedan perfectas. Ahí está. Las pueden dejar todavía. Este bien se dejó un poquito más, pero déjenme checar cómo están de abajo. Sí, un poquitito más, ¿verdad? Sí, un poquitito más. Bueno, por lo pronto les sigo dando las redes en donde pueden pedir informes. Secook MX en Instagram. Ahí les pueden dar información de todos los cursos, diplomados y talleres en línea. Y también a partir de mayo vamos a empezar con diplomados presenciales para que estén al pendiente de toda la información. Ya en mayo, Y tengan la oportunidad de asistir a las instalaciones de Secook, que no es por nada, pero están espectaculares. Están muy bonitas. Sí, Secook MX,
son las redes en donde pueden pedir informes. Miren, aquí tienen la posibilidad de llevártelas, hornear con, junto con el relleno, con la mermelada, o después de... Sí, yo lo voy a hacer así como esta formita de corazoncito. Corazón. Uh-huh. Ahí está. Según yo, un corazón, no nos importa que se craque. Va a ser como una galleta rústica. La dejé secar mucho. Así es, Agus. Tenemos talleres de una sola clase de un día. Y tenemos también diplomados de más tiempo. Con validez oficial. Están muy padres. Aquí está. De hecho, ahí en alguna historia del Instagram de Secuk ya está la información para el taller de galletas. Déjalo, vuelvo a amasar porque las dejé secar las bolitas mientras hacía lo demás, pero tenía que llevar a hornear ya lo otro. Ahí está. Ahora vamos a amasar. Las aplastamos y con el dedito chiquito le hacemos la formita del corazón. Así. Y así nos vamos a llevar a hornear. Portillo, 6513. Somos de Torreón, Coahuila. Como se dice, los corazones, ¿verdad? Sí, sí se ven. Ya quería llevar para llevarme las otras, pero ya casi están. Chicos, pues ya nada más queda al final decorar con dulce de leche. Déjenme llevo estas porque ya no tengo más charolas, ¿verdad? Me falta. Pero déjenme poner un poquito del dulce de leche que quiero ponerlo como para decorar. Esto va a ser opcional, pero a mí sí me gusta pues para que agarre. Se vea más, más mono, más monchoso aparte. Aquí está. Pero esto, acuérdense que va a ser opcional. ¿Sí? Se va a poner un poquito el micro. Y en la mente le pongo un poquito de crema o un poquito de leche o así para que suavice. Pero ahorita no lo quiero que quede tan suave. Entonces voy a ir viendo qué tal, cómo queda. Así es, Anamel. Ve al Instagram de SecukMX y ahí te pueden dar toda la información sobre los cursos y talleres en línea, así es. Sí, chicos, para que chequen, nos van a gustar. Cursos, talleres y diplomados en línea. Va a haber curso de galletas decoradas esta semana y va a estar bien, bien padre. Sí, vayan a checar la historia del Instagram para que vean cómo van a quedar las galletas. Porque además de deliciosas, quedan bien bonitas. Tanto para venta como para regalo. Ahora sí. A mí me gustaría presencial para conocer a Dani, pero estoy en Houston, Texas. Luego el intensivo, vengas al intensivo. Sí, te puedes venir al intensivo, Analine. Sí, vengas al intensivo que también está padrísimo. Sí. Y ahorita las traigo al regreso. Vengan, pero vean qué bonitas quedaron, vean. Y huelen deliciosos. Sí, huelen deliciosos, ya quiero. Ya. Muy bien. Lo que enfrían. Porque arriba del horno nunca se iban a enfriar, ¿verdad? Y estas galletitas. Y las otras van a llevar mermelada en la parte de arriba. Digo que esto es opcional, pero... Que si le puedes mandar saludos a Janet Barrera, me encantan tus recetas. Janet, te mando muchos saludos azucarados, muchos, muchos. Oigan, pero díganme, ya no me dijeron que si traían piezas de San Valentín, cómo andan, o van a hacer algo para regalar, o no quieren hacer nada para regalar, que también es completamente válido. Déjame un nuevo platito. Porque sí, si es válido, no querés regalar a nadie. No, yo creo que la fresa va a quedar ahora. Sí. Si tienen mermelada horneada, la ponen antes de. Yo ahorita no tenía mermelada horneada. Siempre tengo mermelada horneada, pero les digo que estamos en otro lugar. Entonces ya están aquí y ya está. ¿Sí? Entonces, pues bueno, chicos, ya quedaron esas galletitas. Las otras van a quedar todavía unos
minutitos más y al final esto lo voy a poner en mangas. Pero ¿qué creen? Que no tengo mangas porque también estamos en otro lugar. Así que voy a utilizar unas bolsas Ziploc, tal cual. Ah, creo que tenemos osadillas. Pero mira, está genial que estés dando todos los tips, para los que no tienen tanto material en casa, para que no se queden con las ganas de hacer galletas y que les queden bonitas. ¿Qué tal, Como dice Richo, pues de cómo hacerlo de esta manera. En casa, con poco material y pocos ingredientes. Ya sé. Entonces, pues bueno, este es el dulce de leche. Ya esto es opcional, pero pues es que a mí sí me gusta darle ese extra como a las galletitas. Para poner, ahora sí ya está ahí. Voy a poner un poquitín, nada más, déjenme le bajo el horno porque ya lo dejé muy, muy caliente. ¿Hay alguna clase para decorar pasteles vintage? Vamos a tener en este mes, chicos. En este mes justamente va a salir un curso de pasteles vintage o pasteles coquette para que estén al pendiente. Y el curso va a ser total y completamente en línea. Un tip para que no se me hagan duros los polvorones. Pues mantequilla, utilizar mantequilla en lugar de margarina. Utilizar mantequilla en lugar de margarina. Porque polvorón aquí no trabaja con manteca, mantequilla. O ponle un poquito de tu harina, un poquito de leche nido. Leche nido o leche en polvo. O voy a poner un poquito de leche. Un poquitito más, que ya me fui de leche. Déjame lo pongo un poquito más. No quiero tanto. Ahí está, ¿sí? Y me lo llevo de nuevo al micro, ahora sí, ya con todo. Déjenme ponerlo comiendo un poquito. Esto es para que esté más parejito y esté un poquito más fluido, ¿sí? ¿Qué marca de mantequilla usas? Mantequilla de la Gloria, pero que sí sea mantequilla, chicos, muy importante. Entonces vamos a ver, miren. Es más, se me seca hasta allá, así directo. Necesito meterlo al micro. Sí, como les dije, en casa de Herrero van cuchito de palo, ni modo, muchachos, así pasta. No sé, que sí, de tener unas mangas. Oigan, pero es que han de ver que... Sí, están allá ahora. Nos la pasamos en el trabajo y yo aquí en la casa, pues no. Ni chance. Ni chance. He querido organizar mi casa, no saben cuántas veces. Que siempre le digo a Richo, ya, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y miren, no he podido. ¿Qué dulce de leche utilizas, Rosalía? Dulce de leche, puede ser el que consiguen en Progra Gastronómica, o el dulce de leche de la lechera, lo recomiendo bastante. Ese la verdad que me gusta mucho. ¿Me viene una manguita? Claro, Anamel. La página es C-E-C-U-C, C-Cook. C-E-C-U-C. C-Cook MX. Ahí está. En Instagram. Y si hablas al número que les pasé, ahí también les dan toda la información. C-Cook MX. C-E-C-E. ¿Qué dije? C-E-C-U-C-M-X. C-E-C-U-C-M-X. Así es. C-Cook. Sí, hombre, de tanto decirlo me trabé. Miren, a ver, déjenme checar esta. C-Cook MX. Ya casi, todavía nos falta un poquito, pero pues miren, andamos en tiempo de televisión, siempre les digo de broma, pero ahorita todavía están suavecitas, tienen que estar bien frías, que suavecitas siempre es como se comen, ¿verdad? Pero nada más para que veamos la decoración, es que todavía le faltan enfriar, todavía siento bien caliente, muchachos, pero ni modo, así es la vida de cartuchos. Que las galletitas nos ayudan. Si no, ahorita en TikTok las vamos a ver hacer. Digo, las van a ver cómo se termina. Ahorita igual, bueno, hago una demuestra, ¿verdad? Sí, de lo que se calienta, porque todavía están muy calientes. Nada más quería terminar. Esto es opcional, Pero yo quería terminarlas como la mitad. Mitad de mitad. Y ya ponerle un toquecito más de nuececita. O así. ¿Sale? Y poner así con varias. Wow. Y para venta, para que sean. ¡Wow! Sí, se ve bonita. Es que yo digo para que sean más ricas. Y las otras, voy a sacar una. Es que todavía les falta, pero ahí van bien bonitas. También van mejor que les enseñen. Déjenme, paso con cámara 1 y luego cámara 2. Miren.
Ahí están estas que están del horno. Yo creo que son bien sencillas. Pueden creerlos que son de cajita y la verdad es que están bien rápidas. Fabi dice, Ani, ¿cómo las empacamos? Carla, gracias por tus pingüinitos y los pollitos. Para empacarlas, si se ve, acá están en Facebook, ya estamos, qué bonitas. Para empacarlas, chicos, les recomiendo que ahí sí, las pueden poner en cajitas para que sean más ricas. Y por eso, ojo ahí, Fabi, por eso le pongo a la mitad para que puedas empalmar. Qué bueno que lo mencionaste, por eso pongo nada a la mitad para que puedan empalmarlas. Entonces, porque si la pongo completa con dulce de leche, no se podrían empalmar, ¿sí? Es dulce de leche, Guadalupe, dulce de leche y, ¿qué? Es que rica, me voy a hacer de que... Es dulce de leche, exactamente, dulce de leche. Sí, sí, dije bien, dulce de leche. Sí. Sí, Guadalupe me pregunta, ¿qué tiene arriba la galleta? Y le digo, es dulce de leche y nuez. Y nuez, sí. Ahí está, mira, cerquita para que la vean. Qué deliciosa quedó. No, y huele súper rico, ¿eh? Las otras todavía no enfrían, tienen que enfriar bien, chicos, porque están, no vayan a poner de que tibias y luego ya, porque miren, conforme más enfría, más firme se vuelve. Flavia Quiroga, te adoro, quiero uno, saludos, soy gracias, de Argentina. Gracias, Flavia, un saludote. Oigan, yo Argentina es de los lugares que sí quiero ir porque dicen que ya se come mucho postre delicioso. ¡Vámonos! Ay, sí. ¿Qué les gustaría que hacíamos allá? Oiga, yo me dijeron si les gustaba más la decoración o las recetas. Pero yo creo que la decoración, porque casi... Es que miren, las recetas me gustan mucho porque las enfoco para el ámbito emprendedor, ¿verdad? Para la gente que quiera hacer negocio, que quiera empezar, siento que queda perfecto. Vamos a estar subiendo las recetas a Facebook y a YouTube para que estén al pendiente. La receta va a quedar en esas dos redes por si alguien llegó tarde o se le pasó algún ingrediente. La receta va a quedar en Facebook y en YouTube. Estas las pueden moler en licuadora porque me lo traen trozotes de fruta. ¿Cuál es el mejor chocolate para derretir? El mejor chocolate para derretir, déjenme sacar nada más esto para ponerle el último toquecito. No me gusta meter la mermelada todo el tiempo, chicos, porque pasa que luego se hace chicloso, ¿no? O sea, entonces los pongo en el último momento. Las que son para derretir. El chocolate. Ah, el mejor chocolate para derretir. Ya se me andaban pasando ya. Ya calenté mucho. Pues vendría siendo cualquiera, chicos. Pues depende de la calidad que a ustedes les guste. Miren, déjenme le pongo un poquito. Porque como traen mucho polvo de hornear estas por la cajita, la voy a poner nada más aquí para que se mantenga. Sumidito y nuestra formita. Ahí está. ¿Cómo saber si se están pasando las galletas? Pues es que siempre hornean, les digo, yo la galleta la uno 180 y son como 10 minutitos, está rápido, se fijaron aquí fueron 10 minutitos. Ya le voy a poner ahí la mermelada y le damos los últimos 5 minutos de horneada. Ya pueden ser a 160 estos últimos 5 minutos. Para que quede muy bonito. Ah, ya no grabé. Bueno, color. Ahí está, ¿sale? Cortamos. Ahí va, ¿eh? Andrés, es que ya nos fuimos de la hora nosotros. ¿Eh? Y en una manguita, una bolsa Ziploc, ponemos nuestra mermelada. Y vamos a cortar un poquito más grande. Y en los últimos 5 minutos de horneada vamos a ponerle ahí lo que es nuestra mermelada. Es que veo cómo trae este. Ahí está. Voy a ponerlo con una. Sí, hay que moler estas mermeladas antes, chicos. Pues ni modo, en casa de herrero como dijimos. Cuchillito de palo, pero no será mejor que la pusieras con una cucharita, sino con una cucharita, sí. O sea, me sea más práctico con este, pero si no, sí. Sí, es que se atoró la fresa entera. Uh-huh. Bien, ahí ya quedó. Ahí le van diciendo, es que me gustaba para hacer la forma del corazoncito, pero pues bueno, si se presta, sí.
Acuérdense que eso no es mermelada horneable, ¿eh? Pues espero, chicos, les haya gustado mucho esta receta, que la pongan en práctica para hacer, ahorita si la quieren vender rápido en la oficina, donde sea, les aseguro que les va a ir excelente. Ahí estamos, se ven bonitas, ¿no? Sí, quedaron muy bonitas. Miren, no sé si se ve ahí. O lo puedes hacer con una cucharita y te la dejas unir 5 minutos más. Los últimos 5 minutitos. Y bueno, chicos, ya hasta aquí los voy a dejar porque ya se nos fue un chorro de tiempo. Esto lo van a ver después en TikTok. Ahí cómo queda. Ahí está, 5 minutitos más y ya está. Porque no lo puedo dejar mucho horneando porque no es mermelada horneable. Pero el chiste es eso, ¿verdad? Que vieran ideas de lo que podemos hacer para San Valentín de forma bien rápida. Miren, yo me aventé 2 recetitas y con horneado y todo. Desde cerras desde cero hasta horneado. Entonces, si yo puedo, claro que tú vas a poder. Y cuando son galletas, en tu mismo papel siliconado, ya enfriando bien, mira, le limpias todo esto y lo vuelves a reutilizar. Entonces aquí mismo voy a volver a hornear las otras, porque todavía me quedaron para hacer más galletitas, ¿eh? Acuérdense que me quedó como para otra tanda más. Entonces está perfecto, todavía está un poquito caliente, pero que enfríen bien sus galletas, las decoran y listo. Ahora, el precio que les recomiendo, la verdad es que este es más económico, porque con la cajita pues va a salir más rápido. Pero es, yo sí les diría, es que esas galletas las dan caras, solo las dan 50 pesos cada una, oigan, 50 pesos mexicanos. Entonces, pues tú las puedes vender entre 25 pesos, pues para irte, más le vas a tener excelente ganancia, porque mira, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 12 galletas por 25, ahí háganme la cuenta, a ver cuántas va a salir. Y la de limón también le pueden sacar bastante, ahí están viendo muy bonitas, están muy bonitas, van perfecto, miren. Ahí van los últimos 5 minutitos. Ahí va a quedar. Y chicos, pues espero hayan disfrutado mucho este en vivo. Va a quedar, ahora sí, los que están Yubisa, va a quedar la receta guardada en el TikTok. Ahí para que las vean. Carla, gracias. Sí, 300 pesos. Sí. Dice, entonces puedo ocupar el chocolate que sea para cubrir mis fresas. Sí, entre mejor la calidad del chocolate para lo que va a ir en tu galleta, pues más delicioso va a quedar. ¿Sí vieron ahí cómo se veían? Sí. Ah, muy bien. Y pues ya, chicos, ahora sí, voy a agarrar un pedacito, miren, de esta. Vean cómo quedó la galletita por dentro. Y con la chispa. Delicioso. Delicioso, están deliciosas, van a encantar. Bueno, chicos, pero ya han disfrutado bastante su clase de hoy. Que pasen muy bonito San Valentín. De parte de toda la comunidad pastelera les mandamos mucho, mucho, mucho amor. Que la pongan súper bonito. De todo les mando muchos, muchos saludos azucarados. Soy Rachel Daniel San. Y esto va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de TikTok para que vean los videos paso a paso. Pues como ven, ya casi 5 minutitos más y ya estamos. A todos, muchos saludos azucarados y gracias por estar.